Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía. Y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Palabra del Señor. Mis hermanos, no olvidemos esa frase de Jesús: solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Nosotros, ¿qué sabiduría tenemos? ¿Realmente estamos abiertos al Espíritu de Dios o nuestro corazón es caprichoso y cerrado? Por esto, no seamos caprichosos como esos niños que juegan en las plazas y creemos que siempre las cosas sean a nuestra manera. Busquemos la sabiduría de Dios para reconocer a Jesús, sobre todo a ese Jesús que pasa por nuestra vida cuando escuchamos su palabra, cuando nos acercamos a la Eucaristía, a Jesús que pasa por nuestra vida en los hermanos, en los acontecimientos, en todo lo que nosotros vamos descubriendo en nuestra vida. Descubramos que uno de los obstáculos que tenemos es que somos caprichosos, somos duros de corazón y queremos que las cosas sean siempre a nuestra manera. Tengamos esa confianza en ese Dios que quiere hacer fiesta con nosotros. Necesitamos buscar con Jesús y como Jesús al hermano que se ha perdido. Hay que tomar la iniciativa. Tenemos que romper nuestros caprichos, nuestras durezas de corazón, y no tenemos que poner condiciones. Por esto el Señor Jesús nos invita a tener un corazón también de niño, podemos decir, no de niño caprichoso, sino de ese niño que no guarda ni odio, ni rencor, ni nada contra su hermano. Tenemos que hacer un examen. ¿Cuál es la sabiduría que hay en nuestra mente y en nuestros corazones? ¿Es la sabiduría de Dios, que es la misericordia y la compasión? Que nosotros alabemos a Dios y abracemos y hagamos fiesta con el hermano que vuelve su corazón a Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga. No seamos caprichosos.